¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos visita el día de hoy el máster Otto Monge Solano, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, coordinador del Laboratorio de Genética de la Conservación de esta unidad académica. Bienvenido Otto a Conciencia. Muchísimas gracias por tenerme acá. Otto, usted es el investigador líder en la Roja. En Costa, en Costa Rica. Hablemos un poquito del estado general de, este, de esta especie en el país en términos de hábitat y poblaciones. Bueno, esta especie es una de las más ampliamente distribuidas, de hecho, eh, de todas las guacamayas. Es la que más eh, ampliamente se distribuye desde México hasta Bolivia. En nuestro país... Esa es la distribución histórica del guacamayas. De esa la es la guacamaya. distribución histórica y todavía... Permanece, permanece, solo que en ciertos lugares ya las poblaciones son tan reducidas, pero todavía se pueden encontrar este, en todo ese ámbito que acabo de mencionar. En nuestro país, bueno, las dos poblaciones más grandes y principales se encuentran en el centro del Pacífico y al, en la parte sur, este, con otras poblaciones que han permanecido. Pa en Pacífico sur, Pacífico sur y Pacífico central son las dos este, poblaciones mayores. Que de hecho también son, si se toman en conjunto son de las poblaciones más grandes de toda la, la distribución. Entonces, sí, son poblaciones muy importantes en términos de número de... ¿Qué, ¿Qué sabemos con respecto a si hubo en el Caribe en determinado momento? Sí hubo en el Caribe, hay una lista de aves este, para Costa Rica, la primera que se, sea, que se sabe que existe, de 1901, en donde este, pro, eh, menciona que la guacamaya roja, la lapa roja, se distribuye en el lado Caribe es de manera como parches, no, no es tan abundante como en el Pacífico, pero sí hay distribución registrada para esa época, estamos hablando de inicios de lo, del 1900. Otros eh, registros a mediados de 1900, también 1960, 1980, también confirman la presencia de esta especie en la vertiente de Caribe. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿Una disminución de de del número de individuos por alguna razón específica? Aparentemente, bueno, ese reporte que, que mencioné anteriormente, 1901, como no es, eh, esos registros no eran tan, tan profundos, no eran tan detallados, eh, lo que se sabe es que existía ahí presencia nada más. Ya los otros reportes que la confirman la presencia, eh, a mediados del, del siglo pasado, la reportan como poco abundante y probablemente siempre fue así. Eh, lo, lo que se menciona en estos reportes es que eh, se, pre, se presentaba en ciertas localidades, pero no de manera tan abundante en nuestro país. ¿Qué amenazas enfrenta la, la Lapa Roja actualmente, Otto, en, en, en la zona de distribución que usted mencionó, Pacífico Central y Pacífico Sur principalmente? La, las mismas amenazas que están presentes en todo el ámbito, que son dos principalmente: una, la pérdida de hábitat, y la otra, el robo de pichones para el comercio ilegal de. De mascotas. ¿Es un problema muy serio en nuestro país? Es un problema muy serio en nuestro país. Este, hay un reporte ¿verdad? Que, que se publicó hace unos años en donde se menciona que una sola persona en el Pacífico Sur había en un periodo determinado, de un, en un año, mismo año, había eh, saqueado 25 nidos para vender los pichones. Solo una persona. Entonces sí, sí ha tenido históricamente un impacto. Y por supuesto fuerte. que es una venta totalmente ilegal. A pesar de la nueva ley de conservación de vida silvestre que es muy estricta en, 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 en esto, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo esa actividad? ¿Qué sabemos al respecto? Muy poco, sinceramente. Aparte, eh, a pesar de que es una actividad que todavía se presenta, eh, obviamente oscuro, clandestino, se presenta, no se sabe mucho porque, pues, muy poca es la gente que logra, ¿verdad? hablar eh, al respecto. Sin embargo, sí se sabe que sí, eh, como te digo, sí existe, sí se presenta en, en, en las dos localidades, en Pacífico Central y Pacífico Sur. La ley es clara, ¿verdad? es totalmente prohibido. Esta es una especie que está protegida por no solo la Ley de Conservación Nacional, sino también acuerdos internacionales como el Acuerdo CITES, que prohíbe totalmente el comercio de esta especie. Entonces, es una actividad que desde todo punto de vista. Es ilegal y, y no es compatible con la supervivencia de esta especie. ¿Y es de conocimiento de las autoridades competentes este tema o, o, o es, saben, no, no hacen nada o, o simple y sencillamente le desconocen qué es ocurre? Es de conocimiento de las autoridades en todo momento en donde hay decomisos. ¿Por qué? Porque es eh, pues es ilegal, verdad, venderlas eh, para tener un socriadero, hay que pasar por un proceso, verdad. Si se encuentran en una casa, en una habitación, en un edificio donde no tiene ningún tipo de permiso, es muy probablemente o es casi seguro de que proviene del mercado negro y por lo tanto las autoridades están al tanto de que esto ocurre así. Hay una investigación que en los, a fines de los 80, este, donde se investigó el tráfico de, de especies, en nuestro país y se determina que sí, efectivamente una especie que es colectada en la zona sur perfectamente puede apare aparecer este, en la zona norte, en, en Limón, en Guanacaste, en Heredia, ¿verdad? entonces el, el trasiego es bastante fuerte en nuestro país. Usted, usted mencionó criaderos, aquel lugar donde se reproducen la parroquia, ¿Son, ¿son muy frecuentes en Costa Rica?, Sí, los socreaderos eh, ocurren para y, distintos fines. Y me imagino fines. que hay legales e ilegales también. Sí, los socreaderos, la ley los propone para distintos fines, ya sea fines de consumo, por ejemplo, socreaderos de tepezcuintles, de iguanas, socreaderos para venta, ¿verdad? Para otros fines. Eh, también socreaderos para la conservación, y esto eh, significa que son especies que son criadas bajo permisos de, del MINAI con el fin de este, reproducirlas en cautiverio y, pro, y posteriormente liberarlas para restablecer o ayudar a, a otras poblaciones. Eh, pues eh, es, es de conocimiento popular ¿verdad? que existen socreaderos este, ilegales en donde individuos, eh, por cierto interés, eh, capturan animales, especies silvestres y las comienzan a reproducir, incluso en patios de casas, ¿verdad? En, en otras localidades que no son, sumamente, que, que no son verdaderamente aptas para... Eh, sobreproducción. Usted, usted mencionó el tema de la, de la liberación ¿se utilizan criterios, algún criterio técnico, algún criterio científico como para decir, se pueden liberar acá, porque no existen del todo guacamayas, o cuál es el criterio que siguen las instancias que liberan el arpa roja en particular? Bueno, eh, vale mencionar ¿verdad? en primera instancia de que son iniciativas privadas, eh, el MINAE pues prácticamente es, su participación está restringida a dar permiso eh, son iniciativas privadas que eh, en el polo general tienen como propósito restablecer poblaciones donde se han extinguido localmente. Sin embargo, en a, algunos de esos proyectos han liberado don, en lugares donde ya las poblaciones existen. Entonces, eh, es un poco difícil ¿verdad? saber qué criterio utilizan para eh, realizar esta actividad. Eh, se puede decir verdad que el objetivo principal es ayudar en la conservación, sin embargo hay que tener en cuenta de que la, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es la, el ente ¿verdad? que rige el, eh, normativas de conservación de naturaleza, de naturaleza vía silvestre a nivel mundial, tiene ciertas normas y reglamentos para la cría en cautiverio, para la liberación, para la reintroducción, para el movimiento de individuos de cualquier tipo, que muy rara vez se cumplen. y también es importante decirlo que incluso en los Estados Unidos, un día estaba hablando con un investigador, me, me estaba contando que también en los Estados Unidos rarame, raramente se cumplen o se siguen estos lineamientos. Entonces, eh, eh, para hablar un poco de nuestro país, de la situación, eh, a, a falta de investigaciones, de estudios, línea base, ¿verdad? saber lo más básico, estados poblacionales, eh, uso de hábitat, de, para muchas especies, el, el saltar hacia reproducirlos y liberarlos es, bueno, en ciertas, en ciertas situaciones un poco drástico. Vamos a hacer una pausa, Otto, ya regresamos con todas y todos ustedes. Continuamos conversando con el máster Otto Monge sobre sus investigaciones con lapa roja conocida como Guacamaya, en nuestro eh, país. Otto, en su introducción mencionamos que usted es el coordinador de un laboratorio de genética de la conservación. ¿Qué, qué hacen en este laboratorio? ¿Cuál es la utilidad de un laboratorio eh, de estas características en una universidad eh, pública? Bueno, la genética de la conservación es una rama de la biología de la conservación que utiliza métodos moleculares genéticos para ayudar en la toma de decisiones para la conservación de diferentes especies, sobre todo aquellas amenazadas. Este laboratorio, ubicado en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, pretende irse por esa rama, es decir, producir información, formar investigadores, ayudar estudiantes con proyectos de tesis que a la larga se van a convertir en los profesionales que van a continuar por esta rama del conocimiento y sobre todo generar esta información para ayudar a las autoridades, en este caso SINAC, MINAE, que tengan más herramientas, eh, más herramientas investigativas, ¿verdad?, para poder utilizarlas en la toma de decisiones para conservar. Se y trabajan ayudar. con animales de vida silvestre, obviamente. Trabajamos con distintas especies, y podemos nombrar tortugas marinas, las especies de primates no humanos, eh, lapas lapa roja, ahorita estamos comenzando con lapa verde, también hemos trabajado con felinos, jaguar, puma. Y prontamente bueno, queremos expandir a otras especies que también tienen problemas de conservación, como por ejemplo el jabirú. ¿Qué, ¿Qué aporta la genética, la conservación a la lapa roja, por ejemplo? ¿Cuáles son los principales eh, resultados de su, eh, de su investigación con la lapa roja? Inicialmente, nosotros pensamos en realizar este proyecto para determinar una línea base sobre la genética. Si bien se han hecho estudios ecológicos, también estudios de comunita comunitarios, educación ambiental y demás, eh, especialmente en el Pacífico Central, el vacío de información que era la parte genética, había que llenarlo de alguna manera. Entonces nosotros nos embarcamos en este proyecto y eh, hemos logrado obtener información muy importante, por ejemplo, información que ni siquiera sabíamos que, que íbamos a obtener. Y estoy hablando precisamente de la ubicación espacial de las dos subespecies de la lapa roja que es en, en nuestro país y cómo interactúan, hay hibridación, no hay hibridación entre ellas, se reproducen, no se reproducen, ¿verdad? Todo eso lo hemos ido poco a poco expandiendo y abarcando. Entonces, eh, más allá de decir, ok, hay, hay variabilidad genética buena, eh, las poblaciones se encuentran estables genéticamente, que fue las conclusiones principales a las cuales llegamos, también queremos expandirlos para, expandir el proyecto para... Eh, estudiar esa dinámica de las dos subespecies eh, de la Roja que existen en nuestro país. ¿Evidencia algún cuello de botella que hayan pasado a las poblaciones? Interesantemente no. Nosotros eh, estudiamos... Yo no esperaría, ¿verdad? Exactamente. Menos... Esas dos poblaciones, ¿verdad? La del Pacífico Central y Pacífico Sur, esperando que en alguna de ellas hubiera evidencia de cuello de botella, ya que nos basamos en que hace unas décadas, pues, la deforestación, la pérdida de hábitat y en lo que hablamos del comercio ilegal produjo reducciones de población y eh, un evento de cuello botella es esperable cuando eso sucede. Interesantemente no encontramos este evento y nos condujo a pensar de que esta especie es bastante resiliente, es decir, puede soportar, al menos en la parte genética, bastante bien eh, las, los efectos adversos la, de las... Eh, ¿Podrá hacer algo relacionado humanas? con el muestreo que usted llevó a cabo? No porque eh, nosotros intentamos abarcar el mayor número de, de muestras posibles. Eh, generalmente, cuando se trabaja con, con un número representativo, el cual nosotros eh, sí trabajamos, este, no no no, se, o sea, no no es problema a la hora de, de, de hacer eso. A, a propósito del muestreo, coméntenos el, la metodología que usted siguió en, 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 en el campo para, para tener acceso a 300 y resta muestras. Sí, fue, fue un poco, bueno, fue bastante interesante toda este, esta experiencia. Nosotros, eh, bueno, al menos yo, que hice la mayor parte del muestreo, casi la totalidad del muestreo, me basé en una técnica que se denomina métodos no invasivos. El nombre se autoexplica: es no atrapar, no colectar, no capturar en, al individuo, sino buscar sus rastros. Entonces, yo, pues prácticamente caminé y caminé y caminé buscando plumas. Buscando las bandadas donde se eh, perchaban, ¿verdad? esperando a que arrojaran excremento para eh, guardarlo. ¿verdad? Eh, extraje ADN exitosamente de excremento, de plumas. De las poblaciones silvestres logré capturar alrededor de casi 200 muestras. Eh, y también muestré algunas poblaciones liberadas, que fueron criadas en cautiverio y luego liberadas y fue el resto de, de muestras hasta llegar a casi 300, 300 y algo más. ¿Cómo puede discernir usted que, que a, es, es, esta es el, el excremento de un individuo y que no hay dos o tres, por ejemplo? Yo tenía que fijarme bien, ¿verdad? Con binóculos, tenía que seguirlos bien, esperar al momento en que alojaran las, las muestras y moverme. Eh, si muestreaban en, en un lugar, luego al día siguiente me, me movía para otro totalmente distinto y estaba en esa dinámica, repitiendo. Posteriormente, con los análisis de ADN, eso es una de las cosas más interesantes que nos permite obtener como una cédula genética, es decir, una identificación particular, individual, para los individuos de la población. No hay. Eh, eh, o sea, es una forma de discriminar. Si tenemos muestras repetidas, quiere decir que es el mismo, exactamente el mismo individuo. Entonces, esto también nos ayuda a depurar la base de datos. Si teníamos muestras repetidas, quiere decir que era el mismo individuo, solamente usábamos una de ellas. ¿Por cuántos meses estuvo viviendo usted en el campo? Fueron muestreos de alrededor de mes, mes y medio, luego regresaba, dejaba las muestras y volvía y eso por un periodo de seis, siete meses. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Usted mencionó que la variabilidad es relativamente sana. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso en términos muy, muy populares? Hay ciertos indicadores eh, numéricos que nos permiten decir si eh, cierto patrón, cierto parámetro está dentro de los estándares que se, se han estudiado que son buenos o malos para una población. En el caso de la genética hay varios parámetros. Eh, que si están, en, eh, como repito, en, en cierto nivel, en cierto rango de números, podemos decir, bueno, está genéticamente estable. ¿Qué significa que está genéticamente estable? Que su capacidad de adaptación ante los cambios de su capacidad evolutiva a largo plazo no está actualmente comprometida, eh, dado el, el estudio del de, de ADN en ese momento particular. Y también, en cierta forma, de que no se han reducido a cierto número de peligro, digamos, este, drásticamente en una, una determinada eh, población, el fenómeno de, que conocemos como deriva genética, ¿verdad? Exactamente. Que, sí. que por un proceso aleatorio ahí se van para un lado, se van para, para el otro lado. Y en términos de la estructura genética, eso que usted mencionó, muy interesante, ¿que puede distinguir entre un grupo y otro grupo? Sí, eh, los análisis que se pueden realizar para evaluar la estructura genética, es decir, cuáles poblaciones se parecen más y cuáles poblaciones se distancian más, nos sorprendió bastante. Nosotros esperábamos que prácticamente fuera una misma población para todo el Pacífico. Nos encontramos con la sorpresa de que son dos unidades distintas evolutivamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? El análisis que nosotros realizamos nos permitió eh, determinar de que han estado separadas por un tiempo prolongado y que los cambios evolutivos en cada una de estas han sido diferentes y se han acumulado de manera distinta. Por lo tanto, estas dos poblaciones se pueden considerar unidades genéticamente diferentes. Vamos a hablar de las posibles o potenciales aplicaciones que esto puede tener con animales de cautiverio. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia, estamos hablando con Otto Monge sobre sus estudios en lapa eh, eh, roja. Yo, yo quiero que hablemos un poquito de las implicaciones de todos estos resultados eh, eh, genéticos en términos de la eh, eh, conservación. Si, como dijimos en, en el segmento anterior, hay algunos que están reproduciendo legal o ilegalmente eh, lapas rojas y lo liberan. Si algunos de individuos usted tiene acceso a muestras, usted puede decir, ¿pertenece a este grupo o pertenece a este otro grupo? Sí, con la información genética es posible determinar el origen de cada individuo, uh -huh. teniendo como base poblaciones establecidas. Si no se tiene esa base, no, pues no se podría asignar hacia cuál población, pero sí es posible si se tiene todo el, el, todos los datos. ¿Qué otras implicaciones en conservación otro? podríamos eh, eh, tener eh, basado en el estudio suyo? Bueno, si bien encontramos que la población del Pacífico Central y el Pacífico Sur se diferencian, dentro de cada población la situación cambia un poco, es diferente entre ellas. En el Pacífico Sur, la, la, el estudio genético nos permite decir que se encuentran en, en una estabilidad eh, importante para garantizar, verdad, la, la integridad de esta población. En el Pacífico Central encontramos ciertas inconsistencias genéticas, ciertos eh, indicadores que nos, nos dicen, bueno, hay un poquito de, de perturbación que está afectando a esta población y por lo tanto las medidas de manejo de una y otra población deberían de ser distintas. En el Pacífico Central, más intensas, eh, garantizar me mejor hábitat, mejor conectividad entre dif diferentes grupos de población y demás. En el Pacífico Sur la situación es mejor y por lo tanto cuidar, proteger lo que se tiene, pero más intenso el, el, el manejo ¿verdad? Y, y la protección en el Pacífico Central. ¿Qué, qué dice su estudio...? para los reproductores y los que liberan eh, Lapa Roja, digamos. ¿Qué información aporta en ese sentido? De, bueno, yo evalué algunos centros, algunos lapas que venían de centros, reproducidas en centros. Eh, en lo general, la variabilidad genética se acercaba muy bien a la variabilidad genética silvestre. Quiere decir que esos individuos eh, fueron probablemente de, la, de ambas poblaciones, que de hecho eso, eso también lo, lo logré determinar, y por lo tanto la variabilidad en la mayoría excepto un caso en la mayoría de los centros sí fue alta y, y bastante cercana a las poblaciones silvestres eh, hubo un caso en donde se presentó una situación muy cercana a endogamia es decir eh, los individuos fueron criados eh, sin tener en cuenta el parentesco entonces probablemente haya hay ahí eh, individuos cercanamente emparentados que fueron reproducidos y posteriormente liberados pero eh, es importante que se tenga en cuenta de que al ser dos unidades distintas, eh, han tenido cambios evolutivos distintos, entonces hay que tener un poco de cuidado de dónde se toman las, la, las lapas, si el Pacífico Sur, Pacífico Central, si se mezclan, si esta mezcla es potencialmente peligrosa pa, a la hora de, de criarlas en cautiverio. Más allá de las dos poblaciones, lo que sí llama más la atención es la presencia de las dos subespecies en nuestro país, eh, porque es importante porque la mezcla entre subespecies puede, hacer, puede llevar a dos escenarios. Uno, en que la, la descendencia se adapte bien en ciertas condiciones, o el otro contrario, el contrario que es que las la, la descendencia no logre adaptarse, tenga problemas, eh, ser susceptible a enfermedades, no logre adaptarse a condiciones climáticas y demás. Y entonces, esta información debe ser sumamente importante a la hora de criar en cautiverio distintos individuos de la paz. Entonces... Eh, nosotros estamos ahora en una fase en la cual estamos evaluando los patrones y las dinámicas de tanto de distribución geográfica como de eh, hibridación o de reproducción entre los eh, individuos de las distintas subespecies. ¿Cuál, ¿Cuál podría ser un posible escenario de en caso de liberar eh, lapas nacidas y, y criadas en cautiverio con respecto a, a, a lo bien, digamos, a, está muy saludables, usted lo indicó? Que están las lapas silvestres. Bueno, si se garantiza una buena variabilidad genética y se liberan en sitios donde, por ejemplo, hay, la, hay sí lapas silvestres, eh, desde ese punto de vista nada más no habría problemas, ¿verdad? Porque no se estaría eh, llevando hacia esa población una baja variabilidad. El problema está en cuál es la información genética que están llevando esas lapas eh, li, eh, reproducidas en cautiverio. Si están llevando eh, genes de la otra subespecie en sitios donde está la otra subespecie, verdad, entonces no, no hay una compatibilidad, se estaría dando una mezcla que no existiría naturalmente y por lo tanto no sabemos los resultados que pueden haber, si la, la descendencia puede adaptarse o no en esas condiciones. En términos de enfermedades, ¿cuál es el riesgo de llevar enfermedades a vida silvestre? Que no se encuentran en vía silvestre porque vienen de, de, de cautiverio. ¿Es, eso, ¿Eso es posible? Es una posibilidad, claro que sí. Eh, muchos de los centros sí realizan evaluaciones eh, veterinarias de cuáles enfermedades o agentes patógenos pueden portar las, las lapas, y, y esto es una información que vale mucho. Cuando se hace, ¿verdad? No sabemos si en otros sitios donde se están liberando, no tenemos certeza si se dan esas evaluaciones eh, veterinarias, pero sí es una posibilidad de que contraigan enfermedades estando en el cautiverio y las dispersen a, a lapas que están silvestres. Esto, esto para que repercuta tiene que tener incidencia política. ¿Cuál es el papel del MINAE alrededor de todo este tema tan delicado? El papel del MINAE actualmente, en términos de existencia de centros de reproducción y de liberación básicamente es dar, dar el permiso eh, de autorizar a estos centros a estas actividades pero no no toma la decisión de que es necesario hacerlo o no es necesario hacerlo eh, es importante esto porque no existe una estructura verdad en la cual la autoridad eh, del gobierno es la que toma la decisión y luego mediante Organizaciones eh, eh, partners, ¿verdad? Este, como las universidades, como ONGs, que pueden ayudar eh, a llevar a cabo las decisiones. Esta estructura no, no existe en nuestro país. Entonces, prácticamente son iniciativas privadas con autorización del MINAE. En mi criterio, lo, lo ideal, ¿verdad?, sería que el MINAE tenga un panel de, de expertos, ¿verdad?, eh, trabajando en, en esa institución, tomen las decisiones y utilicen a las universidades para generar información, utilicen a las ONGs para llevar a cabo las medidas de manejo, porque evidentemente el, el MINAE jamás va a poder hacer todo. Entonces, eh, el, el SINAC debería de, liber, de liderar eh, los esfuerzos, debería de, de ser capaz de, de tomar la decisión y utilizar eh, ONGs, eh, universidades y, y otras instituciones para llevarlas a cabo. Sin embargo, como, como dije anteriormente, el papel del MINAE ha sido básicamente pues, dar los permisos. Y... O, o hacerlos de decomisos respectivos y entregarlos en otros centros de rescate. También, okay. o sea, ¿verdad? Que esa es, esa es uh -huh. un poquito la dinámica que sigue, uh -huh. que sigue el MINAE. O sea, yo uh -huh. no los puedo tener en mi casa, me los quitan, pero van y los entregan en otro centro. Muchas veces uh -huh. los, de, en las cuales no tienen las condiciones mínimas necesarias como para que esos animales se encuentren esos eh, centros de rescate o, sí. o zoológicos. Eh, es como... correcto, y, y el, el problema está más que todo en que pues, ha habido una gran cantidad de decomisos en los últimos años y, y la capacidad que tienen ciertos centros, o tienen el mismo MINAE, de mantenerlos o de trasladarlos, no da abasto a veces para esta cantidad de animales que están siendo decomisados. Y en realidad lo, lo ideal, el escenario ideal sería que pues no haya tráfico o el tráfico se disminuye al, 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 a niveles ¿verdad? Este, mínimos. Pero es tarea difícil. Y eso es tarea difícil, pues, claro. Muchísimas gracias, Otto, y muchos éxitos con sus investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.